Bueno, y resolver problemas relacionados con el subdesarrollo y mejorar la calidad de vida de los costarricenses, eso buscan las autoridades de ese país centroamericano con la inclusión de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En estos momentos, esa nación ha aprobado 10 de los 22 comités para lograr su incorporación a este selecto grupo de naciones, donde de momento no figura ningún país de América Central. Costa Rica busca ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y para ello este país centroamericano se ha comprometido a implementar una serie de directrices de la OCDE y someterse a evaluaciones de distintos comités de esa organización. En una reciente reunión entre técnicos de la OCDE, diputados y autoridades de comercio exterior costarricenses, se analizaron los avances que ha tenido este país centroamericano en su proceso de adhesión, que ha implicado cambios que se han gestionado desde la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo. Sobre el tema, el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, explicó que la importancia de estar en este organismo de cooperación radica en que se pueden conocer prácticas que han implementado los países para resolver problemas relacionados con el subdesarrollo. Son los países que mejor han resuelto el problema de su desarrollo. Es una organización donde un grueso, la mayoría de sus países son países desarrollados, aunque hay países en vías de desarrollo también. Entonces, estos países en vías de desarrollo tienen la oportunidad dentro de la OCDE de interactuar de tú a tú con los países desarrollados y de recibir de los países desarrollados mucho del conocimiento, de la asesoría, de la experiencia que ellos han desarrollado. El proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico será un contexto en el cual, en los últimos años, esta nación centroamericana dejó de ser sujeto de cooperación internacional. Para el titular de Comercio Exterior costarricense, pertenecer a la OCDE también permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este país y mejorar las oportunidades de cooperación con otras naciones. El otro tema es que la OCDE tiene como eslogan mejores políticas para mejores vidas. Y lo que la OCDE trata de hacer es, yo digo que es como la universidad de los gobiernos. Es una entidad donde los gobiernos van a intercambiar, a conocer, a asesorarse sobre cómo hacer mejor su trabajo. Un trabajo que tiene que ver con resultados, cómo orientar el gobierno a resultados y para obtener esos resultados hay que tener evaluaciones y hay que tener estadísticas que permitan ir monitoreando a dónde se va moviendo. Recordemos que las autoridades costarricenses se pusieron como meta que en 2018 este país centroamericano formaría parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico como miembro permanente, algo que los representantes de la OCDE visualizaban factible cuando se comenzaba este proceso en 2015. 2018 es una meta ambiciosa, no está lejana de algunos otros países que se han tomado 2 años, 3 años en ingresar a la organización. Costa Rica tiene la ventaja de que, como ya decía, ha estado trabajando con la organización de hace muchos años, entonces conoce qué es lo que se tiene que hacer. Y nosotros tenemos una instrucción muy clara, el secretario general, de apoyar al gobierno costarricense y a los costarricenses en todo lo que sea necesario. En la actualidad, 34 países integran la OCDE y 12 países que no son miembros han firmado la implementación de las directrices del organismo internacional, entre ellos Costa Rica. En América Latina, solo Chile y México forman parte de este club de 34 economías del orbe que promueven mejores prácticas en cooperación y desarrollo. Bueno, y con esta buena noticia vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24.